A la brúixola, és hora de berenar. Avui hem vingut a berenar el programa un dels grups més importants del nostre país. Fan una música que va començar de manera humil fa 25 anys i que més de dues dècades després s'ha convertit en banda sonora imprescindible de les nostres vides. Avui estan a la brúixola, Camela. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Ángeles, Dioni, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, qué bonito suena esto. Qué alegría de teneros aquí. La verdad que sí. Muchas gracias. Felicidades por este trabajazo que habéis hecho. Gracias por venir. Es un honor teneros aquí. Gracias a vosotros. Porque para mí sois la banda sonora de mi vida. Y vaya, teneros aquí para mí es un regalazo. Así que gracias por venir. Oye, Fangoria, Bisbal, Taburete, Antonio Carmona, ¿cómo conseguís estas colaboraciones? Mi hijo Rubén, que te lo has dejado, Rubén. Ah, Rubén, sí, sí. Mi niño. Que canta, vamos, yo te seguí en el concurso donde estuviste con tu hijo, sí, que hiciste un concurso maravilloso. Muchas gracias. Grandes colaboraciones. Grandes colaboraciones. La verdad que ha sido un placer hacer este Rebobinando con ellos, porque son canciones muy conocidas nuestras, que todo el mundo sabe, y cantarla con ellos ha sido una experiencia preciosa. Han estado a la altura todos, vamos, más que de sobra, y han puesto todo su cariño y su corazón, que eso se nota muchísimo, muchísimo. Oye, ¿cómo nace la idea de Rebobinando? ¿Cuándo os plantáis vosotros dos y decís, a ver, tenemos que hacer algo? Bueno, fue a raíz de nuestro anterior disco, Camela, Me metí en tu corazón, que fue, va a ser 2 años ahora, el próximo mes de junio. Y bueno, y entonces ya ahí, cuando a la salida de la edición de ese disco, ya entre nosotros, la compañía, la oficina, ya empezó a fraguarse, ¿no? Y decir, bueno, para dentro de 1 año y medio, 2 años, ya hacemos el 25 aniversario, hay que hacer algo especial, ¿no? Entonces, bueno, pues se habló, pues, así, de hacer un recopilatorio, en el cual luego la compañía y todo, oye, ¿qué os parecería hacer un recopilatorio, pero con grandes éxitos y que os acompañaran compañeros, amigos, artistas, ¿no? Y bueno, y desde entonces pues se fue fraguando, y bueno, este es el resultado 2 años después. El resultado está ya en las tiendas de discos, se llama Rebobinando, es maravilloso, de verdad, y además tiene una cosa muy chula, que es que tiene una edición muy especial que es para nostálgicos, para fans absolutos vuestros como yo, que es una cinta de cassette, porque sí. Camela nace de la cinta de cassette. Correcto. Así, cuando nosotros empezamos, así fue. Y esta es una edición limitada. O sea, los cassettes es un guiño, ¿no?, que hacemos a esos comienzos nuestros, que fue cuando el vinilo ya iba dejándose de utilizar tanto y salía más el cassette, ¿no? En nuestra época, cuando empezamos, pues. Y aparte de eso, que hay muchos compañeros artistas que sabes tú que sacan su disco, sí, y vienen acompañados de vinilo. De hecho, por ejemplo, el último trabajo de Fangoria, ¿no?, que está nuestra Alaska ahí sonando, pues también incluye el vinilo. Pero nosotros, yo creo que nos correspondía, porque era más de nuestra época, nuestro sello de identidad por nuestros comienzos, era el cassette, y la verdad que es que le está encantando a todo el mundo. ¿Le debéis todo parte a las gasolineras de España? Y a los mercadillos. El mercadillo. Ellos nos deben a nosotros, ¿no? Porque nunca nos han regalado gasolina después de toda la publicidad que le hemos dado. Pues sí, y a los mercadillos, que son un sitio maravilloso para visitar. Pues yo siempre defiendo el mercadillo. Fran, pues nuestro sí, técnico. Totalmente. También, mira, hoy tenéis uno ahí montado. Sí. Tenéis uno montado que me ha dado una pereza. Digo, ay, o sea, pereza de venir aquí, porque digo, me iba al mercadillo ahora mismo. No. Que no sé, las mujeres ya sabéis cómo somos. David Bisbal es uno de los colaboradores de este Rebobinando Canta. Camela, háblale de mí. Háblale de mí.
bonito queda Bisbal en vuestra música. Lo he pensado y digo, ostras, tendríais que hacer un disco solo con Bisbal, casi. Estaría bien, ¿eh? Pero es que si lo hacemos con Bisbal, lo tendremos que hacer con todos los compañeros. Claro. Porque todos los demás también han quedado muy bien. Sí. Yo creo que ha habido peleas por estar en este disco, fíjate. Peleas, o sea, en el buen sentido, ¿eh?, de la palabra. Sí, quiero decir que hay mucha gente que se ha quedado fuera, es verdad. Claro. Que gente que nos hubiera encantado a nosotros y a ellos estar. Pero claro, tenemos 12 canciones en este rebobinando para poder hacer las colaboraciones y pues bueno. Nos han quedado muchas canciones en un futuro, todavía. En un futuro haremos con ellos. 17 discos a las espaldas tenéis, no he contado mal, 17, ¿no? 17 inéditos. Bueno, y esto, como 17 en 25 años, es mucho curro. Sí, bueno, pero también eran los comienzos nuestros, date cuenta, Robert, que íbamos un disco por año. Prácticamente del 94 hasta el 2000 íbamos un disco por año. Y entonces, ahí ya tienes un 6-7 discos prácticamente. Luego sí es cierto que luego después, pues oye, en la continuidad de cada disco había una pausa de año y medio, 2 años. Uh-huh. Hubo incluso de 3 años, ¿no?, que teníamos a los fans locos, ¿no? Porque sí, teníamos, sí, bueno, sí, disco sí. Para cuando... Y hubo una intersección ahí de 3 años. Y cuando ¿no? estuve en Tu Cara Me Suena. Bueno, que venía aquí todo, venía aquí, vamos, estábamos en Barcelona que en Madrid. Es que vosotros sois, aparte, carne de talent show, porque Dionis estuvo en Telecinco en un programa con sí. su hijo. Levántate All Star. En Levántate All Star. Y tú en claro. Tu Cara Me Suena, que fue maravilloso. Es que donde está la música, ahí vamos, donde sea. Todo lo que tenga música. Y lo que tenga amor, porque cantáis al amor, también al desamor. El amor mueve el mundo. Totalmente. La fuerza del mundo. Y es algo que, claro, pasen los milenios que pasen, nunca van a pasar de moda. Oye, si faltara amor en el mundo, imagínate. Hombre, pues sí. Os iba a preguntar una cosa. ¿Hay alguien que os haya dicho a lo largo de vuestra carrera, me he enamorado gracias a vosotros, sí. o he tenido un hijo gracias a vosotros? Y pedida música? De matrimonio en el escenario, ¿ah, encima. ¿Sí? Sí, sí. Muchísimo. Y han bailado el vals con, en su boda con nuestra canción, pues nos ha mandado así de vídeos muchísimas veces, o sea... O sea, habéis provocado el amor en este país, eso es muy bonito. Sí, bueno, de hecho todavía nos sigue, bueno, ya se nos acercan parejas que ya tienen 30 años, ¿no? Y te vienen con sus niños además, ¿no? Y te dicen, es que nosotros nos conocimos en un concierto vuestro de Camela, ¿no? Y mira los frutos, ¿no? Luego terminamos siendo pareja, matrimonio, y ahora mira, terminamos con los niños, que es una nueva generación, ¿no? De cameleros y cameleras. Los cameleros y cameleras. Nosotros decimos. ¿Qué os inspira a la hora de crear la música? ¿Qué os llena a la hora de crear? Oh, pues el amor. Es que mira, siempre nos preguntan, ¿y por qué siempre canciones al amor y al desamor? Digo, que si no, no seremos Camela. Y nosotros, yo me considero una chica muy romántica, de siempre, más que... Ya somos dos. Más sensible que de lo normal, más sensible que una lentilla. Y es verdad que me emociono con cualquier cosa. Entonces, para mí el amor y el romanticismo es algo muy bonito, ¿no? Sí. Y siempre va con nosotros. Entonces... a la hora de componer, ¿qué voy a pensar? Pues en el amor, cuando te enamoras, cuando te desenamoras, cuando te has llevado un disgusto, o mejor un palo, mejor dicho, un palo. Lo más bonito de esta vida es cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor. Esto es un himno. Sí, sí. Pero a mí me encanta que... ¿Sabes lo que más me gusta de este arreglo que ha hecho Juan Magán? Que se baila muy pegadito, muy pegadito. Hombre, muy pegadito, ¿sabes? Hombre. Y ahora van a venir más cameleros, más cameleros. Se va a liar una. Aquí todo el mundo embarazado. Habrá descendencia camelera de estos 25 años. Habrá una nueva generación camelera que vendrá con... No compren Viagra. Escucha, Camela, con Juan Magán. Y bailalo con tu chica. Sí, sí, sí. Oye, esto de adaptarse a los ritmos urbanos, a... Bueno, yo le llamo reggaetón, pero se llama ritmo urbano ahora. Sí. ¿Cómo os ha pillado? O sea, porque no es un ritmo... Bueno, a ver... De Camela. Partimos de la base que realmente todos los arreglos musicales, si tú lo escuchas, tienen esa esencia, esa pureza, sí. ese estilo propio nuestro de Camela. Pero sí, lo que hemos querido sobre todo es que tengan del artista invitado parte de su musicalidad, ¿no? Pues de Taburete tiene su musicalidad, de Medina Zara con ese rock andaluz, de... Bueno, con Alaska y con Javier Amena, pues nos movemos en los sonidos tecnológicos, sí, sí. y no ha habido mucha diferencia. Y bueno, y Juan Magán hizo, pues esta versión, pues oye, latina, en versión reggaetón, que yo le digo requeteque,
Y bueno, y es algo que yo creo que bueno, que es, está muy al día. Y oye, y quieras o no, a nosotros, pues oye, pues también nos hace ilusión hacer ese estilo. Camela con taburete es una cosa que yo nunca habéis imaginado. Con Juan Magán lo imaginaba poco, pero bueno, aún. ¿Pero con taburete? Pero, pues mira, ha sido una de las experiencias más bonitas haber conocido a estos chicos porque son la leche. Claro. Musicalmente yo ya me he hecho fan de la voz de Willy y del grupo entero, porque son todos... Willy tiene una gran voz, ¿eh? Mira, había algunos artistas que ya teníamos afinidad y los conocíamos, el caso de Alaska, de Antonio Carmona, o de Javiera, o Medina Zara, ya los conocíamos, ¿no? Musical y personalmente, de hacía muchos años. Pero con Taburete, fíjate, no los conocíamos personalmente, sabíamos de su música, pero no personalmente, ¿no? Entonces cuando nos dijeron, oye, que los chicos de Taburete en una entrevista han dicho que les gustaría hacer una colaboración con Camela, no lo pusieron a huevo. Entonces fuimos, nos pusimos en contacto con ellos y la primera vez de robo que tuvimos un encuentro con ellos, que fuimos a cenar, mira, hubo un feeling, un buen rollo, unas risas y de todo, que luego te ganaron, o sea, ya no musicalmente, sino personalmente. Es que son muy buena gente. Muy buena gente. Te prenden una energía... Y una ilusión, y un cariño por la música. De verdad. Y la verdad que es que el tema, fíjate cómo ha quedado, nunca de bien. De hecho, ese es el single, es el que promocionamos todos las canciones. Pero de hecho, cuando estamos haciendo alguna televisión, eso es con el que hacemos la promoción del Oye, disco. 45 conciertos habéis firmado ya. Tengo la lista, 45, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De momento. De momento. No hemos hablado con el manager. Alguno más habrá caído de ayer para hoy. Hombre, pero es que esto es una gira que yo no he visto en otros artistas. Es decir, hay giras grandes, sí. Nuestro país es muy grande, tiene muchas ciudades, pero es que me decía hace un rato un compañero que vienen a Salt, a Girona, que no es un sitio que digas el Palau Sant Jordi. No, es que van a todos los lugares de España. No, no se trata de que el país sea grande, yo creo que es realmente con el cariño que nos tiene todo el mundo, por cualquier localidad que vayamos, ¿no? Y bueno, y nosotros, gracias a Dios, pues oye, nos quieren por todos los sitios y trabajamos incluso sitios en los que ya hemos estado. O sea, ha habido localidades, pueblos, ciudades, en salas y eventos en los que ya hemos estado muchísimas más veces. Y que vamos, no sé cómo... Yo muchas veces digo, hay veces que parece que vamos una vez al mes, digo, Dios, ni esto. Ya hemos estado aquí, ¿no? Claro. Es como una casa, ¿no?, que nos llaman. Sí, sí, es verdad, en muchos sitios, ¿eh? Y es algo que nos gusta, por supuesto, nos llena muchísimo porque... Te haces te familiarizas mucho, ¿no?, con el lugar, con el escenario, con la gente. Entonces es bonito todo eso. Y que luego después nosotros somos de la gente, somos del pueblo. Es así. Entonces realmente en cualquier evento de feria, de fiesta, de este o lo otro, pues oye, Camela es una música que realmente le gusta. Mira, pues, hace un rato me he ido a buscar un café y un bocadillo a la panadería que está detrás de la radio y la chica de la panadería me ha dicho: no me lo puedo creer, diles que son maravillosos. Pues mira, así que gracias, si nos está escuchando, la mandamos un beso. Sí, y aparte ese panadería, si tiene bollitos, un beso y para eso, ti, que me aparte una magdalena o algo, yo soy de Magdalena. Tanta gente que os quiere en España no está equivocada, no puede estar equivocada tanta gente. Tanto cariño no puede estar equivocado, porque no puede ser. Así que espero que 25 años más nos sigáis alegrando la vida, cantando al amor, que es muy bonito, muchas al desamor, gracias. Que a veces también existe, porque el amor trae el desamor a veces. Sí. Y que sigáis siendo tan auténticos como sois. Muchísimas porque gracias. En la autenticidad está el brillo. Gracias por venir, sois luz, sois maravillosos. Y oye, antes de iros, cuando creáis vuestra música, ¿qué merendáis? Porque estamos merendando aquí. Mira, Ángeles está tomando un té, ¿no? ¿Qué estás tomando? Un té. Un té verde, ¿no? Un té verde que me encanta, porque me lo llevo yo siempre en el bolso porque no lo encuentro en cualquier cafetería ni nada. Es un té verde que lleva jengibre y naranja. Ah, y me encanta. Me encanta porque el jengibre. Sabe a naranja. Ay, qué rico. ¿Sabes? No sabe a jengibre ni sabe a té, sabe a naranja. Y eso es lo único que me vuelve loca. Pues el té de jengibre y naranja para merendar. De los tés soy fan de este. ¿Y qué comedia? Yo, haciendo recuerdo de nuestra amiga Sonia, yo magdalena. A mí yo soy de que por las tardecitas una magdalenita o una cosita esa me gusta mucho, sí. Pues oye, nos quedamos con la magdalena y el té de naranja con jengibre. El jengibre es desintoxicante, sí, es infectante. Es muy bueno el jengibre, muy bueno, para bueno, todo, para todo. Pero a mí el sabor así directo tan fuerte no me gusta. Entonces, como aquí no lo noto, es fabuloso, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo, os va a gustar. Dioni, Ángeles, gracias por venir, gracias por regalar vuestra música y que siga 25 años más, 50, 75, Camela, por siempre. Que vaya Muchas bien. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta a luego. A vosotros.